Nosotros reconocemos que se ha hecho un, un buen trabajo, se ha trabajado mucho desde, desde la Concejalía de Urbanismo, los técnicos de urbanismo, para sacar adelante este plan. ¿no? Hay que tener en cuenta que este plan se ha revisado gracias a la propuesta de Izquierda Unida en el acuerdo entre Izquierda Unida y PSOE al entrar esta nueva corporación. Creo que se ha mejorado mucho lo que había anteriormente. Precisamente uno de los puntos que va a este Pleno es que se desiste de toda la tramitación anterior para poder aprobar esta nueva propuesta con unas reformas que creo que son positivas para la ciudad, que se han mejorado tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el punto de vista de protección del patrimonio. ¿no? Pero, pero pues hay casos en que nosotros no estamos de acuerdo en la solución que se da y, por lo tanto, como tampoco nuestro voto condiciona la aprobación, eh, creemos que sería muy negativo que esto se rechazase y se retrasase más, pues nos vamos a abstener. Como sabéis, el Ayuntamiento hizo una vía del Eresma, el paseo natural del Eresma, me parece que se llama, que sale desde eh, la, el Hospital General y cruza a la carretera de Arevalo para seguir hacia Ontanares. Entonces, hay un cruce en la carretera de Arevalo ...que no tiene ninguna, ninguna señalización... ...hay señalización de que existe el paseo... ...pero no, no de que por ahí pues pasar... ...tanto peatones como eh, corredores o ciclistas... ¿no? ...está como a unos 100 metros de San Pedro Abanto... ...y lo que pedimos es que ahí se establezca un paso de peatones... ...pedimos otro paso a la altura de la venta de San Pedro Abanto... ...porque hay muchos paseantes que deciden tomarse un un refrigerio o un descanso al pasar por esa, por esa venta. ¿no? Y también es un cruce que es peligroso para los peatones, aunque está limitada la, la velocidad. La segunda moción es de estas que no, no le gustan al señor Postigo, el portavoz del PP, porque como también es pedir a la Junta, pues eh, su grupo de concejales de la Junta de Castilla y León no les gusta que, que hagamos esas reivindicaciones. Entonces, esta, esta moción se refiere a las condiciones en que se conceden las plazas de, de comedor en los colegios. Eh, yo creo que la situación es verdaderamente agobiante. Claro, cuando vemos todo lo que está surgiendo, toda la podredumbre, todo lo que están robándonos o han estado todos estos años robando esos señores que decía que, que está todo perfectamente atendido y que que lo que tenemos que hacer es trabajar más y cobrar menos para que se recupere el país, pues esto indigna hasta unos límites que, que incitan desde luego a, a la explosión social, que esperemos no, no llegue a ocurrir porque se corte radicalmente estas prácticas delictivas que se vienen produciendo y que cada día nos sorprenden dando un paso más. ¿no? Lo primero que tendría que hacerse desde luego es que los colegios tuvieran sus propios comedores, como hemos venido defendiendo hace tiempo. y los hechos han venido a ratificar pues la necesidad de que de que esto se controle desde la propia administración, ¿no? Los últimos sucesos ocurridos en que había contaminación en los alimentos, las mentiras que han contado desde la administración diciendo primero que no existía, luego que no había afectado a los niños, que los niños no habían eh tomado esos y que en cualquier caso no era nocivo. O sea, si en lugar de los gorgojos eh ya fosilizados hubiera sido pues alguna sustancia tóxica pues eh, no sé lo que hubiera ocurrido ¿no? porque el control se ve que era totalmente insuficiente y ya sin entrar en los precios que se pagan o las adjudicaciones que se hacen a estas empresas que luego se soluciona con una multa y sin más